7 en la mañana de Tandil, ¿con qué temperatura? Que va subiendo la temperatura por otra parte. Exactamente, ya pisando los 18 grados, falta una décima nada más. Está el diputado nacional Carlos Fernández con nosotros, gracias Carlos por molestarte. No, por favor, para mí es un día. Placer. Bueno, es nuestro, sabemos que Carlos va, viene, sale de acá y tiene ya varios viajes, así que valoramos mucho su presencia. Primero arranquemos de lo local, porque ayer fue un día muy especial para el radicalismo, tanto con la inauguración del espacio en homenaje a Raúl Alfonsín, como la imposición del nombre de la calle Américo Reynoso. Realmente, más que para el radicalismo, me parece que fue para la ciudad en su conjunto, porque ambas figuras, la de Américo, que era el vecino que le había tocado ocupar un cargo de alta responsabilidad, como el caso de llegar a ser intendente, pero nunca dejó de ser el buen vecino. Y me parece que eso lo distinguía a Américo y eso se vio reflejado en la nutridísima concurrencia que hubo en la imposición de su nombre a la calle. Américo era el tipo que, siendo intendente, hacía los mandados con su bolsa de red, haciéndole caso a Blanca que lo retaba, y después de ser intendente seguía haciendo lo mismo, caminando por las calles de la ciudad. Un gran tipo, una gran persona, todos lo recordamos con mucho cariño y eso se vio ayer. Y Raúl, que de ser un prócer radical, se transformó en un prócer del país, del conjunto de los argentinos, como el padre de la democracia. Así que ambas figuras, son radicales, fueron radicales, pero trascendieron los límites partidarios. Me parece que ese fue el sentido de los homenajes que la ciudad les tributó ayer. Y dos dirigentes que marcaron a las generaciones posteriores y que hoy justamente con el paso del tiempo se han revalorizado quizás, ¿no? El tiempo siempre pone en su justo término las actuaciones de las personas. Y bueno, han pasado ya algunos años de sus gestiones y se valorizan como tales, digamos, cuáles eran los objetivos principales. Por ahí tuvieron problemas en cuestiones que a esta altura del partido terminan siendo secundarias. Países en llamas nos hemos acostumbrado, por decir algo. Sí, exactamente. Entonces, digo, la realidad es que ambos marcaron una época, digamos, tanto Américo como Alfonsín tuvieron ser los liderazgos, en el caso de Américo en lo local y en el caso de Raúl en lo nacional, el liderazgo de la democracia recuperada, digamos. Así que, en ese sentido, tienen un papel ya central en la historia chica, del pago chico en el caso de Américo y del país en el caso de Raúl. Vos lo conociste, Alfonsín, era un apasionado. El otro día estaba escuchando a un periodista que había tenido la posibilidad, cuando era más joven, de hacerle una entrevista en su departamento de Avenida Santa Fe. Y por lo visto el periodista le había hecho una pregunta o un análisis del cual Alfonsín no compartía. Y dice que se le enojó mucho para explicarle, se le enojó mucho. ¿Y sabés qué decía el periodista? Tuvo la humildad de enojarse conmigo, que yo no era nadie, para explicarme cómo veía él la situación, a su criterio, lo que yo decía equivocado, manifestaba el periodista, dice, pero me llamó la atención eso. Tenía la humildad de enojarse conmigo, que no era nadie, para explicarme cómo eran realmente las cosas. Era un gallego calentón, decía. No, dice que no le había gustado nada lo que le había planteado. Era un gran tipo, digamos. Yo no tuve la oportunidad de trato íntimo, pero sí tuve en muchas ocasiones con él, tuve el honor de compartir tribuna, dos veces aquí en Tandil. Para mí era un personaje absolutamente entrañable. Pero eso era lo que tenían los grandes. A mí, voy a traer el recuerdo a otro también grande de acá de Tandil, que fue el doctor Juan Carlos Furiese. El maestro. Juan Carlos me retaba mucho y él me decía, si yo no me ocupara de vos es porque no te quiero, digamos, así que aguantátela. Claro. Bueno, Raúl tenía esas formas, digamos. Él era un hombre que persuadía, pero también era un hombre de ruptura, de marcar límites muy tajantes en determinadas cuestiones. Así que a todos nosotros, a toda nuestra generación, nos marcó a fuego, digamos eso. Y bueno, en esta realidad que está viviendo el país, figuras como Alfonsín, figuras como Américo en lo local, ¿cómo estarían, bueno, sintiendo, viviendo, qué estarían proponiendo? Es difícil ser intérprete de un tercero y más si está muerto, pero digo, la realidad es que,
yo no sé qué pensarían ellos, digamos. Lo que sí creo que vivirían con enorme pasión, como lo hacemos nosotros, cada una de las definiciones que tomamos. Y la tomamos con el mejor, la mejor de las intenciones, haciendo el análisis limitado que estamos en condiciones de hacer. Lo que ellos hacían, y no voy a hacer una interpretación, digamos, lo que ellos hacían era actuar de acuerdo a convicciones muy profundas. Y bueno, me parece que es lo que hay que hacer. Después cada contexto es distinto, es imposible trasladar a este contexto análisis de aquel momento, digamos. Cada momento tiene su propia impronta y los hombres reaccionamos de acuerdo a la influencia que ese momento nos genera, digamos. No es la misma la reacción de cada uno de nosotros frente a determinados hechos. ¿Por qué? Porque por ahí la edad te da una determinada experiencia, porque aprendiste que acá te equivocaste y acá cambiás. Cada uno de nosotros, si vos haces un análisis de tu propia vida, va a encontrar que tiene una serie de contradicciones, más allá de la coherencia sobre principios o bases fundamentales. Pero, hoy no resolvería yo cuestiones iguales que cuando las resolví hace 30 años. ¿Por qué? Porque cambié de opinión, porque tengo la influencia de mi propia experiencia. Claro. Bueno, eso es humano. Carlos Fernández está con nosotros. Entramos a lo político. Cambiemos, es PRO, es radicalismo, hay otros espacios. En el radicalismo, ante esta situación, la aparición de Lavagne, ¿hay rebelión en la granja? No, hay opiniones diversas. Como siempre existieron en el radicalismo a lo largo de casi 130 años de historia. Hay distintas miradas sobre la realidad y de eso se nutre el partido y por eso ha tenido la vigencia más antigua de la Argentina que cualquier otro partido político. La realidad es que hay miradas diversas y como tales hay que respetarlas. Después, cada mirada de esas tiene distintos grados de influencia dentro del partido. A veces que la mirada puede ser de un dirigente que tiene una representación mínima en el partido hoy, digamos. Es tan respetable como otra, pero hay que ponerlas en el contexto o la ponderación de Pero un Storani no es... Es un dirigente histórico sumamente importante para el radicalismo, no es un dirigente que tenga un peso determinante en el día de hoy. De hecho, ha dejado de ser ya delegado del Comité Nacional por la provincia de Buenos Aires. Él lo fue, no lo es hoy. A veces los diarios lo titulan como el vicepresidente del partido. Fue una conducción anterior vicepresidente del partido. La realidad es que los últimos 4 delegados del Comité Nacional, Freddy no estuvo así. No quiere decir que no sea valiosa su opinión, digo que hoy no le responden a Freddy un cúmulo de dirigentes en la provincia, intendentes, concejales, presidentes de partido. De hecho, representa su propia opinión. ¿Y no habría que escuchar más a esa gente? Siempre se la escucha. Y de hecho el partido, somos el único partido que genera convenciones, que arma un debate interno partidario y que lo resuelve democráticamente. La Unión Cívica Radical es el único partido en la Argentina que lo hace. No se puede decir que nosotros no escuchamos, todo lo contrario. ¿Y después de esas convenciones qué? Lo que se acata lo que decide la mayoría. Lunghi es un ejemplo, por ejemplo. Como lo hicimos siempre, el partido es un... nosotros tenemos el máximo órgano de conducción que es la convención. La convención es la que define el rumbo y a partir de ahí nos encolumnamos. Carlos, la realidad y los mismos radicales de peso, como decís vos, lo han dicho, el gobierno ningunea al radicalismo. No gusta esta palabra, obviamente, se puede utilizar otras más elegantes si querés, pero la realidad es esa. Sí, de hecho hay un reclamo del radicalismo para cambiar la regla de juego de Cambiemos. Cambiemos fue un frente electoral que era necesario para poner fin a un proyecto hegemónico, autoritario y corrupto, como creo que el que estaba viviendo la Argentina, pero que generó la posibilidad de la alternancia, que devolvió a los argentinos el respeto a las... Como dije ayer, devolvió a los argentinos el respeto a las instituciones, devolvió la democracia, porciones de libertad que se habían cercenado, pero todo eso que desde el punto de vista institucional es muy valioso es insuficiente. Hay que transformar esa coalición electoral en una coalición de gobierno, donde el radicalismo reclama ser parte del proceso de toma de decisiones y allí poder hacer aportes que a mi juicio mejorarían las posibilidades de desarrollo productivo, social y político de la Argentina. Para eso hay que cambiar las reglas de juego de la coalición, es lo que está reclamando el radicalismo, creo que en ese sentido en forma unánime la totalidad de la dirigencia del radicalismo. No alcanza con ser parte de una alianza electoral.
Y si eso no se logra, porque la verdad que hay un bloque muy cerrado, en digamos, son 3, 4, 5 personas las que toman las decisiones y no se entra. ¿Qué pasa si no se logra esto? Hay una diferencia sustancial. 2015, por los tiempos, por la coyuntura del momento y demás, la realidad que fue eso. Hoy están trabajando las tres fundaciones del partido, la Fundación Alem, de la Unión Cívica Radical, la Fundación Pensar del PRO, la Fundación AREN, Ana AREN de la Coalición Cívica, están elaborando lo que sería la próxima plataforma de gobierno. Digamos, a diferencia de lo que sucedió 4 años antes, hoy lo que se está discutiendo es cuál es la plataforma de gobierno para los próximos 4 años. Digamos, es una diferencia abismal o sustancial de cambio respecto a lo que sucedía antes. Después, bueno, hay una cuestión de funcionamiento político de la coalición. La realidad que se han hecho una serie de mesas, se hicieron tantas mesas que parecían una mueblería. Digamos, bueno, menos mesas y más funcionamiento de lugares orgánicos en donde se defina los temas trascendentes, ¿no? El día a día del gobierno, porque para eso, digamos, estamos en un sistema presidencialista como en Argentina. Y justamente este sistema presidencialismo, y mientras los políticos discuten este reacomodamiento, el vecino de a pie dice, bueno, los políticos discuten, pero yo me quedo sin trabajo, yo me fundo. Bueno, sería mucho peor si no se discutiera. Digo, me parece que... Peor de lo que está pasando, Carlos, sí, es difícil. Hemos vivido cosas peores. Sí, es verdad, pero sobre todo las cuestiones institucionales, digamos, pero más allá... salvo las cuestiones institucionales. No, en económicas también. Sí, está bien, pero crisis tan largas como esta... Me da la razón, pero no tanto. No tanto, viste, pero, crisis económicas tan largas como esta, la del 2001, que en realidad fue en el 2002, fue tremenda, fue profunda, pero se salió antes. Ya llevamos un año en crisis. Claro, esta tiene es larga, no termina nunca, encima no vemos la luz al final del túnel. Bueno, a ver, yo digo... Es cierto, más gente en la pobreza, se cierran fábricas, más gente sin trabajo. Recordemos de que 2001-2002 había más del 50% de gente en la pobreza. Digo, porque si no, pongamos en perspectiva algunas cuestiones. Se salió más rápido. Sí, con un costo enorme, digamos, también. Digamos, si vos generás una devaluación monstruosa como la que se generó en ese momento, digamos, las condiciones, digamos, rebote más rápido... Pero también debamos rebotar desde mucho más abajo. Hoy no estamos en esa condición. También ha habido una devaluación importante en esta gestión. No de la magnitud, recordad que fue del 300%. Exacto. Bueno, pero si sumamos toda, digamos, estos últimos 3 años, no sé a cuánto llegamos. No llega ni cerca. Pero no importa. A ver, no estamos para discutir eso. 9 dólares, 9 pesos del dólar a 45 que está ahora. ¿Cómo? 9 pesos cuando asumió Macri a 45 ahora. 16. 9 pesos yo te compraba todo lo que tenía, porque ese era el precio del dólar de Moreno. Digamos, estaba 16, 40 y pico, si la memoria no me falla. Digamos, a 9 yo te compraba todo lo que tuvieras. No te compraba mucho, pero tenía plata. No, igual no teníamos nosotros para vender. Tampoco teníamos. Pero no había nadie que te lo vendiera. Pero al margen de eso, sí. Lo que digo es, si vos analizás los números de la macro... la realidad es que pareciera como que hemos tocado fondo. Hoy todos los índices están mostrando mejoría respecto al mes anterior. Si vos comparás contra el año anterior, obviamente las caídas son importantes. Empiezan a mostrar mejoría respecto al mes anterior y eso significa de que tocaste el piso y como que empieza el rebote de la curva respecto al nivel de actividad. Pero esto va a tardar todavía en llegar a la gente. Me parece que lo vamos a ver... avanzado el segundo trimestre, vamos a empezar a ver algunas mejorías a partir de la puesta en marcha de los, en el bolsillo de la gente, de los resultados de las negociaciones salariales que se están llevando adelante. No prometan, Carlos. No prometan, porque viste, vienen prometiendo y los brotes verdes no los vemos nunca. No, está bien, la discusión. Pasó la primavera, el verano, llegó el otoño. ¿Será sostenible en el tiempo? Porque también, digamos, en una época con Macri había sido positiva. Tuvimos los altibajos que viene teniendo la Argentina en forma permanente, digamos, años pares, caídas profundas y años impares, recuperación de la caída. Estamos exactamente en esa misma tónica. Pareciera como que las cuestiones estructurales están mejor en esta oportunidad que en la oportunidad anterior. Pero yo digo, no prometo, digo, el acuerdo salarial, la oferta salarial para los docentes,
este, es una muestra de que hay posibilidades de acuerdo salarial. ¿Se despegó adelante Vidal ahí de Peña? No, que buscaban, digamos, me da la sensación que se despegó. Lo que buscan, a ver, cuál es el pelo en la sopa, este, no, no son ni Vidal ni Peña, ni no veo que haya un despegue del gobierno provincial respecto al gobierno nacional. Habló porque el gobierno nacional nunca, digamos, siempre se pidió que los salarios no excedan tal porcentaje y, no sé, me dio la sensación que dijeron, bueno, muchachos, sigan hablando lo que quieran, pero acá en la provincia la tenemos que hacer de esta manera. La señal al contrario, eso es la propia decisión de Macri respecto a la asignación universal por hijo. El aumento del 46% anunciado por el propio presidente en el inicio de las sesiones ordinarias y que se está empezando a efectivizar ahora, es la señal de que no hay diferencias entre lo planteado a nivel nacional y a nivel provincial. Digamos, todo depende de qué lado mires. Eso sí. La realidad es que, bueno, cuando vos haces un corte de la realidad, interpretás una mitad nada más, bueno, por ahí perdés de vista el conjunto. Poner en el plato la otra señal que te acabo de dar. ¿Por qué seguir apostando por Macri? Claro, a ver, sería como un superhéroe que venga a salvarnos a Argentina. Por ahí algunos te toman como el superhéroe del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que tenés que ir también, como dando cosas. No, a ver, digo, primero es un proceso de definición, todavía no está sustancialmente adoptado eso, digamos. Primero faltan definiciones formales, digamos, por lo menos de parte del radicalismo. ¿Para qué? ¿Para que vaya Macri de vuelta? Sí, para que vaya Macri de vuelta, para que haya una paso. Él lo da por hecho. Pero por supuesto, y está bien, y muchos creemos que este va a terminar así. Pero digo, respetando esa diversidad de opiniones entre las que hablábamos hoy, supongamos, hay planteos para generar una paso. Supongamos que se supere ese obstáculo, si es un obstáculo. Si supera ese obstáculo, digamos, yo creo que Macri es la cabeza o el líder de un proceso de profundo cambio en el país. Ahora, hasta ahora no logró lo que había, ni siquiera un 10% de lo que había prometido. ¿Qué nos garantiza que en 4 años más sí lo va a lograr? Mira, yo digo, creo que ha logrado un altísimo porcentaje de lo que prometió, mucho más del 10%. Digamos, por ahí, cuando vos haces el análisis exclusivamente de la cuestión económica, digo, te podría dar una parte de la razón. Cuando vos haces el análisis del planteo central que hubo en el país de Cambiemos, me parece que se le devolvió la alternancia, digamos, la posibilidad de que hubiera un reemplazo en el gobierno, cuestión que estaba seriamente en duda, digamos, y hoy no, nadie duda de que se cambió el gobierno y hoy puede ser cambiado este gobierno por otro. Hablemos de institucionalidad. Digamos, creo que se cumplió, se le devolvió la honestidad en el gobierno. Este gobierno, yo digo que crea un relato diferente al del gobierno anterior, pero un relato al fin. Por eso. Digo, acá hay millones de dólares que se robaron, digo, acá hoy un kilómetro de autopista o de ruta, bueno, cuenta 40% menos que lo que costaba hace 3 años, inflación incluida. También nos endeudamos hasta hasta nuestros nietos. Pero está bien, a ver, digo, cuando vos hablamos de que balances. No, pero está bien, pero a poner las cosas en su justo término, digo. Yo estábamos hablando de honestidad. Digo, la realidad es que hoy no se puede investigar hasta la propia familia del presidente o inclusive al presidente, cuestión que estaba absolutamente vedada. Digo, me parece que son avances institucionales centrales, muy profundos. Claro. El vecino no paga en el mercado con institucionalidad. Tiene que ir con un sueldo que se le ha desvalorizado. Sí, pero al vecino le faltan hospitales, escuelas, rutas, justamente porque hay institucionalidad, se devolvió la honestidad al gobierno y el dinero que se gasta en el lugar que se debe gastar. Cuestión que, si no, preguntar a Lázaro Báez o preguntar a la orquesta de corrupción que se había conformado, digamos. Me parece que el vecino, digamos, hoy cuando viajamos por las rutas, vemos que hay obras en todas las rutas. Cuando pasamos por el río Salado, vemos que hay una obra de saneamiento del río Salado que recupera cientos de miles de hectáreas productivas.
cuando vamos a cada una de las ciudades encontramos obras como no hemos visto nunca. Digo, el propio Tandil es un ejemplo. Digo, ¿cuántas cuadras de repavimentación, de pavimentación, obras de infraestructura en barrios completos que le cambian la vida a los vecinos? Digo, preguntarle a los vecinos de La Movediza, preguntarle a los vecinos de cada uno de los barrios de Tandil que se ha visto beneficiado con obras de infraestructura que en muchos casos ni se soñaban. Digo, la realidad es que hay un cambio. Después sí hay cuestiones económicas que yo comprendo, entiendo, y vivo en Tandil, en la provincia, como cualquier otro vecino. Pero digo, me parece que hay cambios estructurales muy profundos. A veces muchos creen que es insuficiente y está bien, digamos, bueno, puede ser. Y que aparezca hoy un recambio producto del sistema democrático que está dentro de la base de alternancia que esta gestión puso en frente. Carlos, hablando de estas cuestiones, bajemos a Tandil. Sí. ¿Cómo seguís esta interna declarada para algunos, no declarada para otros, que vive el radicalismo de nuestra ciudad? Con mucha atención y naturalidad, digamos, a ver, es normal. No lo era hasta hace unos años. ¿Por qué no lo era? A ver, digo, yo soy el producto de procesos internos dentro de mi partido. Yo fui concejal, siendo un proceso interno, fui candidato a intendente, siendo un proceso interno, fui senador, siendo un proceso interno, digamos, cada uno de los lugares que ocupé, lo ocupé sometiéndome a procesos de votación en donde la gente optó. Decís que no tendría inconveniente, digamos, bajo esa perspectiva no habría ningún inconveniente que haya un paso entre Nicolini y Lunghi. ¿Por qué va a haber inconveniente? No tiene por qué haberlo, digamos, lo que tiene que hacerse es con un nivel de respeto y de entender de cuál es el proyecto central. ¿Se lo aconsejás eso a Miguel? Porque hasta ahora está bastante reticente en el tema. No, Miguel nunca fue reticente a un tema de estas características. Porque además forma parte de su propia historia, y de la mía, y de cada uno de los dirigentes de la... Bueno, pero él dice, yo llevé a este joven, lo catapulté, lo hice presidente del Consejo Deliberante, jefe de gabinete, y ahora me la juega por afuera. No dice eso. Eso lo decís vos, digamos, pero él no dice eso. ¿No dice eso? No dice eso en los medios. No dice eso. No dice eso ni en los medios, ni íntimamente. Digo, después, bueno... ¿O habrá más papistas que el Papa? Bueno, yo creo que muchas veces la interpretación de terceros siempre genera ese tipo de cuestiones de más papitas que el Papa. Yo no creo que Miguel diga eso, por lo menos conmigo no lo ha dicho, y yo hablo bastante seguido con él, me considero un amigo de muchos años, un hombre que ha trabajado y que sigue trabajando junto a él en muchos temas, así que yo no creo que ese sea el planteo. Digamos, me parece que hay que hacerlo con un marco de respeto, de dignidad y sin generar mayores tensiones a las que normalmente se producen en procesos de estas características. Pero eso es el proceso normal del sistema democrático, no le tiene que molestar a nadie. En alguna oportunidad el PRO, digamos, dentro de la interna de Cambiemos, no pudo presentar lista o le bajaron la orden de que no la presentaran. No es así. Siempre pudieron presentar lista, de hecho presentaron lista y acá hubo paso. Yo lo recuerdo que acá hubo una paso en donde hubo una lista del PRO, una lista, hubo tres listas. Y bueno, lo que pasa es que nosotros, con Miguel a la cabeza, nos impusimos en ese paso por un mayor porcentaje, obteniendo mayoría y minoría, digamos. Pero bueno, digamos, no tenemos la culpa si ganamos holgadamente. Cada uno tiene que asumir el nivel de representatividad que tiene, y creo que en este caso Miguel Lunghi tiene un enorme nivel de representatividad, reconocido por propios extraños, y un hombre que ha llegado al corazón del vecino promedio de Tandil, digamos, como un administrador eficiente, más allá de su color político. Carlos, te están esperando en Rauch, en Ayacucho, así que te liberamos. Bueno, has estado más tiempo del que te deberíamos haber tenido. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes, y para mí siempre es un gusto poder estar con los vecinos, sea a través de la pantalla de televisión. El diputado Carlos Fernández, charlando con...